Buenos días a todas y a todos. Si os parece, previo a comenzar la sesión extraordinaria del debate sobre el estado del municipio, haremos un minuto de silencio en atención a las víctimas del atentado de Estambul. Muchísimas gracias a todos. Existiendo quórum suficiente, damos inicio a la sesión extraordinaria del debate sobre el estado de la ciudad. El primer punto del orden del día es la toma de posesión de don José Manuel Barbé Arnedo como concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Leganés. Le ruego al señor concejal que se acerque a la mesa. Prometo por mi conciencia cumplir mi cargo de concejal con lealtad a la gente, favoreciendo el empoderamiento popular y la participación ciudadana en la toma de decisiones, hasta devolver al pueblo la capacidad de gobernarse a sí mismos. Respecto a la fórmula oficial, sí prometo, por imperativo legal. Bueno, y ahora el señor. Y ahora el señor alcalde, don Santiago Llorente. Le impondrá la medalla. A continuación, la intervención del señor alcalde presidente, en este caso, señor alcalde, solamente en este pleno, don Santiago Llorente. Señoras concejales, señores concejales, don Rafael Gómez Montoya, diputado autonómico, señor secretario, señora interventora accidental, vecinos y vecinas, buenos días. Es para mí un placer intervenir en este primer debate del estado de la ciudad en este mandato como alcalde de Leganés. Celebramos hoy este pleno, este debate del estado de la ciudad en este Centro Cultural Julián Besteiro, por acuerdo de la Junta de Portavoces, con el deseo de que nuestros vecinos y vecinas asistan a este debate. Y por ello nos hemos trasladado a este salón de actos, ya que tiene un mayor aforo. La verdad que el espacio es un espacio singular para celebrar un pleno, y la verdad que siento darle la espalda a muchos de los concejales y concejalas de este pleno, pero la verdad que tampoco se ha podido organizar de forma diferente. Es innegable la transformación que ha sufrido la ciudad de Leganés, gracias al trabajo y a la dedicación de los gobiernos socialistas y de Izquierda Unida al frente del Ayuntamiento de Leganés. Leganés, al igual que la mayoría de los municipios del área metropolitana de una gran ciudad, en este caso de Madrid, sufrieron un crecimiento tan rápido que hicieron de ellas ciudades dormitorio. Los socialistas hemos gobernado solos o en coalición casi 30 años, en coalición con el Partido Comunista de España o Izquierda Unida, hasta tal punto que se logró que Leganés dejara de ser una ciudad dormitorio de los años 70 para convertirse en una gran urbe que se fue dotando de servicios públicos e infraestructuras modernas y de calidad al servicio de los ciudadanos. Así se construyeron colegios, institutos, escuelas infantiles, el hospital y los centros de salud, una universidad, centros de mayores, centros culturales, polígonos industriales, parques, zonas verdes y una gran cantidad de infraestructuras de transporte. Asimismo, nuestra ciudad se fue dotando de una completa red de servicios, especialmente dirigidos
a aquellos colectivos más vulnerables, al objeto de garantizar el adecuado desarrollo personal y la más plena participación social de jóvenes, mayores, mujeres, personas con discapacidad e inmigrantes. Entre 2011 y 2015, con el gobierno de la derecha, supuso un lamentable parón en el proceso de modernización, progreso y cohesión social en Leganés. Utilizando la crisis económica como excusa, el Partido Popular recortó todos los programas, servicios y ayudas que se venían prestando a quienes se han visto golpeados por la actual situación económica. Al tiempo que se puso en marcha un plan destinado a degradar servicios públicos que habíamos ido construyendo con el esfuerzo, el trabajo y la implicación de todos y todas. El cierre de las escuelas infantiles, de servicios de urgencias sanitarias, la reducción de los servicios prestados por el Hospital Severo Ochoa, la desatención hacia la enseñanza pública, a tiempo que se favorece la intromisión de intereses privados y empresariales en la educación, otorgándoles terrenos públicos, son algunos de los ejemplos de esta agenda de la derecha al frente del Ayuntamiento de Leganés y contra los servicios públicos. Además, el Partido Popular gobernó a espaldas de la ciudadanía, dejando bajo mínimos los instrumentos de participación ciudadana. En suma, el Partido Popular puso a Leganés en serio peligro de convertirse en una ciudad insolidaria, desatendida y en manos de intereses privados completamente ajenos al interés público. Además, durante el gobierno del Partido Popular a nivel nacional se modificó la legislación, eliminando las competencias en materia social que teníamos los ayuntamientos. Pero afortunadamente los tribunales han dado la razón a todos los que entendíamos que los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, es la que debe dar respuesta a estas necesidades. Y más en momento de crisis, en el que estas necesidades son más urgentes y afectan a un mayor número de ciudadanos. Esta es la situación en la que nos encontramos cuando llegamos al gobierno de esta ciudad hace un año. Los concejales y concejalas socialistas y de Izquierda Unida estamos muy orgullosos de Leganés, que es la ciudad en la que vivimos, trabajamos y disfrutamos. Desde nuestros más profundos ideales de justicia, libertad y progreso, y desde nuestro conocimiento de la realidad de Leganés, no estamos dispuestos a que las cosas sigan así. Por lo que hemos decidido retomar el camino del progreso, el camino de la solidaridad y la participación desde el primer día del Gobierno, poniendo a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés nuestra vocación, nuestra capacidad y nuestro compromiso. Por ello, colocamos en primer lugar de la agenda las políticas de atención y apoyos y apoyo a todos cuantos necesitan ayuda y apoyo para salir adelante. La creación de empleo y las políticas sociales son nuestra prioridad. Trabajamos para que nuestros vecinos y vecinas recuperen la esperanza en el futuro, garantizando la continuidad y la mejora de los servicios públicos que contribuyan al desarrollo personal y social de las personas, defendiendo de manera especial la educación pública y buscando mecanismos eficientes e imaginativos para la creación de nuevos empleos en condiciones de dignidad laboral, potenciando aquellos sectores más sensibles al desarrollo personal, al emprendimiento, buscando espacios tecnológicos para la pequeña y la mediana empresa, el comercio o los servicios a la comunidad. El empleo y las políticas sociales son los ejes básicos de nuestro gobierno en esta legislatura. Y hemos planteado a la ciudadanía de Leganés un proyecto renovado y moderno, manteniendo nuestra seña de identidad en términos de solidaridad, justicia y cohesión social. Lo hemos hecho desde nuestro compromiso, con la más absoluta transparencia, garantizando una eficiente y pública gestión de los recursos públicos. No lo haremos solos. Nuestro proyecto es compartido, consensuado e integrador, que depende del diálogo con todos y todas. Realista, destinado a la mayoría y que responde a las aspiraciones de libertad, progreso, empleo y bienestar. Este es el programa del Gobierno que presido y que, vuelvo a reiterar, está abierto a la ciudadanía, a las entidades sociales, a los agentes económicos, para que todos cuantos viven en Leganés se sientan parte activa del presente y del futuro de esta ciudad. A pesar de las dificultades y de las barreras con las que nos encontramos en este gobierno que presido, tenemos la firme convicción de alcanzar todos los objetivos que nos hemos propuesto. Este primer año de este mandato está marcado por el diálogo, la transparencia, la participación ciudadana y la apertura del Ayuntamiento a los ciudadanos.
Hemos intentado negociar los presupuestos del Ayuntamiento con todas las fuerzas políticas. Sin embargo, no hemos alcanzado el éxito deseado. Para ello, hemos tenido múltiples reuniones durante meses con todas las fuerzas políticas. Hemos abierto el Ayuntamiento a los vecinos, a las vecinas y a las asociaciones, y se han cedido locales a asociaciones como la Casa de Extremadura, Avante 3, Unión de Radioaficionados de España o el Coro de la Peña Titi Tata. Sin embargo, también estamos trabajando para buscar nuevos espacios para asociaciones como Asorbaex y otras entidades del municipio que necesitan espacios en nuestra ciudad. Tenemos objetivos y tenemos estrategia. Dentro de la estrategia para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad y crear empleo, hemos definido una serie de ejes transversales para ayudar a posicionar Leganés en la primera línea de la ciudad de España. Un eje es la educación pública, una educación pública de calidad, cuyo motor es nuestra universidad, el campus de Leganés, la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. Sin duda alguna, debemos mejorar las interacciones entre nuestra ciudad, el ayuntamiento y la universidad para aprovechar mucho mejor las sinergias. Otro eje es el deporte. Leganés es deporte. Y por ello, además del gran esfuerzo que se hace desde la Concejalía de Deportes para impulsar el deporte base, hemos querido impulsar la organización de eventos deportivos para mejorar la imagen de la ciudad y por el innegable retorno económico que ello produce. Además, hemos empezado a impulsar medidas de apoyo al deporte de élite, que ha fraguado en el ascenso a primera división del Club Deportivo de Leganés y de las chicas del Leganés Fútbol Sala. Quiero dar las gracias a todos los concejales que apoyan a los diferentes clubes de nuestra ciudad asistiendo a sus encuentros. Para mí, como alcalde, fue un orgullo ir a Bilbao, acompañado de otros muchos concejales, para ver el decisivo partido de ascenso de las chicas de fútbol sala, junto con las concejalas Elena Illón y Angelín de Micó del PSOE, Ricardo López de ULEG y Alejandro Martín Illarregui del Partido Popular. Igualmente fue un orgullo para mí acompañar a Lega, a Miranda de Ebro, para verle sufrir, ganar y ascender a primera. Gracias a Elena Illón, a Virginia Jiménez, a Luis Martín de la Sierra del PSOE, a Raúl Bejerano de Izquierda Unida, a Mercedes Neri, a Duleg, a Alejandro Martín Illarregui y Javier de Diego del Partido Popular. Ese día teníamos que haber estado allí, los 27 concejales, apoyando al Lega. Algunos de los concejales del Gobierno no lo pudieron hacer porque estaban asistiendo a actos institucionales. Pero Leganés no solo es el ayuntamiento, Leganés es mucho más. Leganés es un montón de vecinos y vecinas. En Leganés trabajamos además las tres administraciones y cientos de asociaciones y entidades, dando lo mejor de nosotros mismos para ofrecer los mejores servicios a todas las personas de nuestra ciudad. Queremos apoyarnos y colaborar con ellos. De nada sirve la confrontación si no se obtienen resultados, y por ello desde el primer día iniciamos una línea de contactos, una línea de trabajo para mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones. Nadie entiende la duplicidad de servicios o el despilfarro. Por ello es imprescindible trabajar codo con codo con todos los funcionarios, independientemente de quién sea la administración que le pague la nómina. Pero sin duda la Comunidad de Madrid es quien desempeña por sus competencias más servicios públicos en nuestra ciudad. Es con la Comunidad de Madrid y con sus responsables con quien hemos mantenido más reuniones de trabajo. Me he reunido con la presidenta Cifuentes, con todos los consejeros, con todos y cada uno de los viceconsejeros de la Comunidad de Madrid, con todos los directores generales, con un único objetivo: mejorar los servicios públicos en Leganés. Y fruto de esos contactos hemos conseguido algunos compromisos, como la construcción de un nuevo colegio y centro de salud en los barrios de Solagua y Pozo del Agua, la ampliación del Instituto Rafael Fribes de Burgos y de los colegios Constitución 1812 y Ángel González. Y además existe un compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de buscar financiación para construir una ciudad deportiva para el Lega. Pero no todos son síes. Nos queda muchísimo trabajo por recorrer. Tenemos que seguir buscando soluciones al Centro de Salud de Arroyo Culebro, a la ampliación de la red de centros, construyendo más colegios en nuevos barrios donde nos sigue haciendo falta. Tenemos que buscar soluciones al cierre de las urgencias en el Centro de Salud de la Fortuna durante los días de diario. Queremos más recursos para la educación.
Queremos más recursos para nuestros hijos. Queremos mejorar los servicios públicos educativos. No hay ninguna ciudad que se desarrolle, ninguna sociedad que crezca, si no es apostando por la educación. Todos los modelos de crecimiento económico, absolutamente todos, dicen que una ciudad crece exclusivamente cuando se invierte más en educación. Cuando no se invierte en educación, no existe ningún tipo de crecimiento. Vamos a continuar luchando desde este ayuntamiento para que la Comunidad de Madrid invierta más en Leganés. Pero también lo vamos a hacer desde la oposición en la Asamblea de Madrid. Por suerte, el Grupo Parlamentario Socialista cuenta con un diputado, que es Rafael Gómez Montoya, que conoce perfectamente la realidad de nuestra ciudad y que de forma incansable asedia al Gobierno regional solicitando información y exigiendo más recursos para Leganés. Desde aquí quiero darle las gracias por su trabajo. Después de esta introducción, quiero empezar haciendo un repaso a las diferentes actuaciones del Gobierno municipal en las diferentes áreas, empezando por el empleo, que es nuestra principal preocupación. Prestamos una especial atención a nuestros polígonos industriales, porque queremos atraer empresas a Leganés. Y para poner algunos ejemplos, quiero decirles que estamos asfaltando el polígono industrial San José de Valdera, que vamos a mejorar el mantenimiento de todos y cada uno de los polígonos industriales, mejorando la financiación de las entidades de conservación urbanística que hay en los polígonos industriales y solucionando las trabas administrativas para que puedan funcionar mejor los polígonos. Hemos solucionado los problemas urbanísticos de nuestra ciudad para iniciar el proceso de construcción de la necesaria rotonda al polígono industrial Legatec. Y en esta legislatura también apostamos firmemente por prestar los servicios de orientación profesional para el empleo, como acción imprescindible para marcar itinerarios profesionales de búsqueda de empleo. Esta acción recobra especial importancia en jóvenes que abandonan el sistema educativo y en demandantes de empleo sin formación. Para los parados de larga duración se han implantado medidas de contratación en la realización de obras y servicios de interés general, en colaboración con la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid. Además, las exigencias de trabajadores con formación y la ausencia de ella por diversas circunstancias de muchos demandantes de empleo hace necesaria que estemos desarrollando desde el Ayuntamiento programas de formación ocupacional, primordialmente con certificados de profesionalidad, destinados a demandantes de empleo y que se desarrollan en los centros acreditados por la Comunidad de Madrid, como es el Centro Municipal de Sillas y el Centro de Formación Primera de Mayo. Paralelamente, este Gobierno ha establecido una serie de medidas importantes encaminadas a apoyar el sector empresarial en todas sus vertientes, en especial al comercio tradicional, a través de la realización de ferias y de campañas dirigidas a la promoción del consumo en sus establecimientos. Ayer, concretamente, presentamos el primer plan de apoyo al pequeño comercio, que contempla 7 iniciativas dirigidas a impulsar la labor en los comercios de proximidad. Cada una de ellas se enmarca dentro del objetivo concreto de actuación y servirá para dinamizar y revitalizar algunas de las actividades económicas que se desarrollan en nuestra ciudad. El empleo y el impulso de los polígonos industriales y los emprendedores en el municipio es nuestra principal prioridad. El pequeño comercio también lo es. Da vida al municipio, genera empleo estable, cercano y de calidad. La primera de estas iniciativas es el cheque regalo de apoyo al Club Deportivo Leganés, que ya está en marcha hasta el 30 de septiembre. El Ayuntamiento ha editado 12.000 talonarios con cheques de ofertas, descuentos y promociones en el que participan un montón de comercios de la localidad, coincidiendo con el ascenso del Club Deportivo Leganés a Primera División. A esta campaña seguirán otras actividades como el encuentro de networking en Presur Leganés 16, previsto para el mes de septiembre, que busca posicionar el sur de la región como referente en la Comunidad de Madrid. Servirá para que los empresarios y comerciantes de Leganés puedan ampliar y hacer crecer su red de contactos y dar a conocer sus productos y servicios. El barrio de las bodas es otra de las iniciativas y se presentará en Leganés el próximo 1 de octubre. Apoyamos esta iniciativa de la Asociación de Mujeres de Leganés, AMEL, que busca convertir Leganés en un referente a la hora de ofrecer
servicios relacionados con promociones, ofertas y descuentos de clientes potenciales del negocio de las bodas. Se da la circunstancia de que la mayor parte de ese tipo de establecimientos en el Leganés están situados en la misma zona, en la calle Nápoles, en la calle Palomares, en la calle Madrid y en el pasaje comercial de la calle Teniente General Muslera. Por ello, hemos decidido impulsar esta actuación. La siguiente es el Plan Formativo de Apoyo y Emprendimiento SEDIGITAL, que permitirá a comerciantes abrir nuevas oportunidades de negocio en Internet. Para ello se han establecido una serie de talleres de habilidades digitales o lenguajes de la comunicación. La siguiente es la Feria Aules y la Feria de la Tapa. Solo el presupuesto de estas dos últimas actividades asciende a 72.000 euros aproximadamente y otros 22.000 respectivamente. El valor añadido de este plan es que cuenta con el apoyo de las asociaciones empresariales, de UNELE en primer lugar y de otras entidades de menor tamaño como la Asociación de Hosteleros de Leganés o la Asociación de Mujeres de Leganés como AMEL. El deseo del Ayuntamiento de Leganés es contar con todas las asociaciones del municipio, que podamos contar con todas y cada una de ellas y que entre todos desarrollemos el empleo con mucha más capacidad. Apostamos también por el sector hostelero como un sector muy importante y para ello seguimos potenciando actividades de ferias y campañas de promoción a nivel deportivo, restauración, etcétera. Estamos trabajando en un proyecto nuevo de adjudicación de nuevas naves en el centro de empresa para rehabilitar los espacios del ayuntamiento donde se puede generar empleo. Para ello, como decía, es importante colaborar con todo el tejido industrial de nuestra ciudad, con todas las empresas y sus asociaciones, para entre todos generar un espacio en el que podamos sentirnos más cómodos impulsando la economía de la ciudad. Quiero continuar hablándoles de servicios sociales y la atención a las personas en situación de dependencia, porque para nosotros lo primero son las personas. Por ello, el primer día que llegamos al gobierno de la ciudad pusimos en marcha comedores escolares para evitar que ningún niño de nuestra localidad tuviese ningún tipo de problema alimenticio durante los periodos vacacionales. Y ese mismo verano, el verano del año pasado, se pusieron en marcha los primeros comedores escolares que se vieron continuados con la apertura de esos mismos comedores escolares en Navidades y en Semana Santa. Se ha asegurado que los menores, independientemente de sus circunstancias familiares, perciban ayudas para comedores escolares durante todo el año y se han revisado los criterios para que niños y niñas participen en todo tipo de campamentos urbanos y que no haya ningún niño que se vea excluido. Hemos planteado a la Comunidad de Madrid la apertura de un centro de atención a la infancia y se ha potenciado el programa de escuela abierta, desde que se realiza una atención específica a menores con dificultad. Hemos eliminado el límite económico que existía anteriormente para que a cada familia se le otorgue el dinero que necesita. Hasta hace un año existía una limitación de otorgarles 900 euros a cada una de las familias con algún tipo de necesidad. Y hemos eliminado ese límite para que cada trabajador social de este ayuntamiento le otorgue a cada familia lo que necesite independientemente de la cantidad. En este sentido, desde el Ayuntamiento estamos prestando también ayudas a domicilio a las personas con grado 1 de dependencia que no está cubierto por la Comunidad de Madrid. Se ha dado continuidad al servicio de comida a domicilio para mayores y ayudas específicas para cubrir sus necesidades básicas. De esta forma se ha ampliado el presupuesto, porque todo esto sería imposible sin ampliar el presupuesto. Y hemos ampliado el presupuesto un 20%, un 19,53% con respecto al año anterior, lo que supone un incremento de 421.000 euros en este tipo de ayudas sociales. Los años de crisis han llevado a muchas personas a una situación de pérdida de trabajo y, consecuentemente, a una disminución o pérdida de ingresos, que les ha llevado a no poder hacer frente a deudas hipotecarias contraídas en otros casos y en casos a situaciones de extrema necesidad. Para ello, hemos paralizado un montón de desahucios hipotecarios, hasta el punto que podemos decir que en Leganés no hay desahucios por impago de hipotecas. Para ello hemos contado con un convenio con la Universidad Carlos III de Madrid y además ha puesto en marcha la mesa de trabajo intermunicipal en la que se está elaborando un plan contra la pobreza y la mesa de personas sin hogar, desde la que se ha realizado un estudio sobre la situación individual de estas personas. El trabajo con estas personas se ha ampliado con una mayor atención a través del centro de día en el que se lleva a cabo una intervención personalizada. Se han establecido ayudas complementarias ampliando
el programa de pobreza energética de la Comunidad de Madrid. Y consciente de la importancia de los agentes sociales, hemos renovado todos los convenios con Cruz Roja, con Cáritas, con la Fundación La Caixa e IMEDES. Otra de las áreas de trabajo que quiero destacar es la atención a personas con algún tipo de dependencia, donde continuamos el trabajo del Foro de la Discapacidad, esta vez en forma de consejo sectorial, donde renovamos el convenio con el AMPA Alfonso X el Sabio, donde hemos iniciado un estudio sobre la situación del centro ocupacional para la elaboración de un centro, de un proyecto a presentar a la Agencia Española de la Energía para intentar optimizar ese edificio. Hemos celebrado la Semana de la Discapacidad, colaborando con un montón de asociaciones y entidades. Hemos propuesto a la Comunidad de Madrid el desarrollo de un plan de accesibilidad en cumplimiento del acuerdo plenario que se aprobó en sesión plenaria. Y hemos propuesto el incremento de matrícula en el Centro Ocupacional Autonómico Juan Ramón Jiménez. Pero también queremos hacer una referencia al voluntariado, porque todo lo que tiene que ver con la dependencia, con el trabajo con las personas, no se podría llevar a cabo sin los cientos de voluntarios que hay en nuestra ciudad. Decía al principio que colaboramos con otras administraciones, que colaboramos con cientos de entidades, colectivos y asociaciones, pero detrás de esas asociaciones, detrás de esos colectivos, hay miles de personas, miles de voluntarios en nuestra ciudad, que sin cobrar absolutamente nada, dedican una gran parte de su tiempo libre ayudando a los demás. Y para eso intentamos apoyar a estos voluntarios celebrando una jornada de captación de voluntarios en la calle, elaborando una guía y celebrando cursos de formación de voluntarios en algunas áreas muy específicas como la salud mental. Todo esto, que está bien, sería imposible en el año 2016 que se gestionase sin un compromiso de buen gobierno y la transparencia en la gestión municipal. Porque ya he dicho que para nosotros las prioridades son el empleo y las políticas sociales en el sentido amplio, en el que también entran la educación, el deporte, la cultura y muchas más cosas. Pero sería imposible hablar de esas prioridades sin un compromiso con el buen gobierno y con la transparencia en la gestión municipal. Los ejes fundamentales de nuestra acción política son la transparencia, como decía, el acceso a la información pública y el cumplimiento de las normas de buen gobierno. Para ello hemos afrontado el reto de aplicar la Ley 19/2013, que establece la obligatoriedad de cumplir medidas de transparencia. Para hacer efectiva la ley, nuestra propuesta se basa en un diseño colaborativo, profundo, interdisciplinar y de amplio alcance, con el objetivo de que este principio de acción, no discutido en ningún ámbito político o social, forme parte de la estructura organizativa y de gestión del Ayuntamiento de Leganés. Este proyecto no se basa tanto en la utilización novedosa de herramientas informáticas, aunque también, sino que se trata de un proyecto mucho más amplio, mucho más significativo, en la que también encajan el portal del archivo municipal y otros muchos más elementos del ayuntamiento. Por eso comenzamos a trabajar en primer lugar en el desarrollo de una ordenanza municipal de transparencia y buen gobierno, que ha sido uno de los primeros pasos que ha puesto en marcha este equipo de gobierno y que no tiene otro objetivo que el de adaptar la situación del Ayuntamiento de Leganés a la ley. El pasado 10 de diciembre de 2015 se creó el portal de transparencia del Ayuntamiento de Leganés, alojado en la web corporativa. Hasta llegar a su creación hubo un despliegue de acciones que fueron desde la creación del equipo motor, la definición de los procesos de comunicación, de procedimientos y carga de información en cumplimiento de los requisitos legales y otros aspectos más significativos definidos como la publicación de actas de la Junta de Gobierno o de otros datos disponibles en forma electrónica. Paralelamente, se han desarrollado acciones tendentes a la implicación de todo el personal del Ayuntamiento de Leganés a través de foros de formación, información, divulgación y todas las cuestiones referentes a la aplicación de la Ley 19/2013. En ese sentido, se han desarrollado bastantes actividades de comunicación interna, jornadas de transparencia y gobierno, en que han participado aproximadamente 50 funcionarios de este ayuntamiento. Y las cosas se deben estar haciendo bien en esta materia cuando hemos sido reconocidos públicamente en el 6º Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos celebrado en Madrid, en la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el 2 y 3 de marzo, en el que Leganés recibió el premio dentro de la categoría 8, Transparencia, Participación Ciudadana y Gobierno, por un proyecto presentado denominado Transparencia desde el Código Genético a la Posteridad. En esta área de las nuevas tecnologías,
Los ciudadanos quieren una administración moderna y accesible. El Ayuntamiento es su administración más cercana y por ello quieren que sea un ejemplo en esta materia. El Gobierno ha aprobado la estrategia TIC del Ayuntamiento de Leganés entre los años 2016 y 2019, en el que se apuesta por una administración ya no electrónica, sino inteligente, en el que queremos una gestión integral de la ciudad y del ciudadano, en el que la capacitación de los ciudadanos, gobierno y empleados para la entrada en la nueva era de la gestión es imprescindible y donde la prestación de servicios centrada en el ciudadano es el principal sensor. Hemos presentado estos últimos meses solicitudes de subvención a la entidad Redes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la implantación, desarrollo y consolidación de este proyecto. El valor total de este proyecto asciende a 5 millones de euros. También hemos presentado solicitudes de subvención para el proyecto Leganés Smart Transformación EDUSI en colaboración con la Dirección General de Servicios de esa ciudad para el desarrollo de actuaciones en polígonos industriales, en medio ambiente y en el conjunto de la ciudad. El objetivo es mejorar la calidad de los servicios públicos. La Administración no tendría sentido si además no lo hiciéramos con calidad, y para ello estamos recuperando las 2 docenas de cartas de servicios que tenía esta ciudad, este ayuntamiento en marcha hace tan solo 5 años. Muchos de ellos están obsoletos y estamos trabajando para recuperar todos y cada uno de estas cartas de servicio y para volver a poner en marcha las certificaciones ISO que garantizan la calidad en los servicios públicos. Pero todo esto, como decía, no es posible si además no tenemos un espacio donde se da constante información a los ciudadanos. Por eso necesitamos un archivo municipal mucho más moderno, entre cuyas funciones no solo está dar soporte a la gestión de los diferentes departamentos municipales, sino que además se garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a la documentación y salvaguardar el patrimonio documental de la ciudad. Para eso se ha creado un portal del archivo municipal, un portal en internet a través del cual los vecinos pueden acceder a toda esa información. Por ello queremos un ayuntamiento más participativo. Un ayuntamiento en el que una de las banderas sea la participación ciudadana. Estamos estudiando y volviendo a redactar un nuevo reglamento de participación ciudadana que dé espacio a los vecinos que participan en los movimientos sociales y aquellos que no quieren participar en los movimientos sociales. El objetivo es dar una mayor y mejor respuesta a los ciudadanos y contemplar todas las formas posibles de participación y facilitar las ya existentes. Hemos vuelto a constituir y convocado todos los consejos sectoriales de la ciudad, todos. Hemos rehabilitado y hemos hecho un estudio nuevo de necesidades de los espacios de libre expresión que se pusieron en marcha en la legislatura entre el 2007 y 2011. Hemos aprobado un nuevo expediente de subvenciones para asociaciones con más recursos, con más cantidades económicas para incrementar el apoyo del Ayuntamiento a las asociaciones. Y también estamos impulsando la Junta de Distrito. La Junta de Distrito son un instrumento clave de participación a la ciudadanía. Un instrumento clave para la gestión municipal y es un mecanismo de gestión descentralizada y cercana a los vecinos y vecinas, que necesitaban dinamizarse y sacarlas del aislamiento al que estaban sometidas. Y para ello hemos comenzado emitiendo todos los plenos de la Junta de Distrito a través de internet y colgando además esa información en el portal para que cualquier vecino pueda con posterioridad visualizarlo. En el caso de la Junta de Distrito de La Fortuna, al igual que en Zarzaquemada o San Nicasio, los vecinos y vecinas valoran el acercamiento de las actividades que se ha realizado cada uno de los distritos. En el caso de la Junta de Distrito de La Fortuna, por lo que respecta a la convivencia, hemos procedido a iniciar contactos con el Ayuntamiento de Leganés para intentar solucionar el problema de aquellas personas que, siendo usuarios del albergue del Ayuntamiento de Madrid, que está situado en el distrito de Latina, pero que está pegado a la M40, se ven obligados a cruzar la M40 todos los días con el riesgo para su seguridad,
con la intención de bueno, pues de disfrutar de alguno de los servicios que ofrece el Distrito de la Fortuna. Lo que queremos es mejor, lo mejor para las personas, pero evidentemente lo que no se puede hacer es cruzar la M40 sin ningún tipo de seguridad y sin ningún paso de cebra ahí establecido. Y para eso estamos intentando hablar con el Ayuntamiento de Madrid para que busquen recursos adecuados y suficientes para que estas personas vean cubiertas sus necesidades dentro de la ciudad de Madrid y sin poner en riesgo su seguridad física. En la Junta de Distrito de Zarzaquemada, además, hemos puesto, contamos por primera vez con personal propio, que es un técnico de deportes y un técnico de cultura, para desarrollar actividades como las que ya desarrollaban anteriormente las Juntas de Distrito de San Nicasio y de La Fortuna. Queremos también una administración moderna, en el que haya una hacienda pública basada en el equilibrio económico, la solidaridad impositiva y la contratación responsable. Es necesario destacar en este punto que el Ayuntamiento tiene una limitación importante a día de hoy, ya que no hemos logrado llegar a los acuerdos suficientes para aprobar un nuevo presupuesto que permita llevar a cabo la acción política que nos gustaría y que nos gustaría desarrollar. En cualquier caso, seguimos trabajando. Nuestra principal actuación en el área de Hacienda ha ido encaminada a la optimización de la recaudación. Para ello, hemos hecho hincapié en la puesta al día de los padrones fiscales y la potenciación de la inspección fiscal para detectar las posibles bolsas de fraude y, como ejemplo de ello, habría que señalar todo lo que es el trabajo que se ha hecho en la tasa de basura industrial. Porque lo que queremos es que los impuestos sean más justos y, para que sean más justos, todo el mundo tiene que pagar impuestos justos, pero los tenemos que pagar todos. Se ha reestructurado la delegación para adecuar al personal a las necesidades. Se ha creado la sección de fiscalización, separándola de contabilidad, tal y como se establecía el reglamento municipal. Se ha reforzado la jefatura de recaudación y de tesorería y se va a potenciar las actividades y vehículos. Lo que queremos, como decía, es mejorar la recaudación de este ayuntamiento para ofrecer más servicios a todos y cada uno de los vecinos. También mejoramos la gestión del patrimonio municipal, ingresando más a base de una gestión más eficaz del patrimonio municipal, iniciando expedientes para incrementar las autorizaciones y concesiones administrativas del ayuntamiento. Asimismo, se está estudiando la conveniencia de instalar una nueva aplicación informática que dé mejores servicios al departamento, con el objetivo, como decía, de mejorar esa recaudación. Se han finalizado también los expedientes de recuperación de dominio público de veladores instalados ilegalmente, y en estos momentos podemos decir que no hay ninguna carpa ilegal en la ciudad, como así pasaba en la pasada legislatura, y los vecinos han visto que se recuperan las plazas para el uso y disfrute de los ciudadanos. Hay que recordar que se han reestructurado las competencias en esta legislatura y que hemos decidido pasar esas competencias desde patrimonio a seguridad ciudadana, ya que nuestros policías, la policía local, que trabaja de forma eficaz mejorando el día a día de nuestros vecinos, son aquellos funcionarios que están más cerca de los vecinos y todo el día a pie de calle. En contratación, nuestro objetivo ha sido reducir el tiempo en la tramitación de los expedientes, así como continuar con la informatización de todos los expedientes, no solo de contratos menores, como ya se venía existiendo, sino de contratos mayores, negociados, convalidaciones, reconocimientos extrajudiciales de créditos y contratos de exclusividad. El objetivo es mejorar la contratación, hacerla más ágil y más transparente. Para nosotros, como decía, lo principal son las personas. Las personas es el centro de todo. Y en este caso queremos hablar de nuestros hijos, de nuestros niños que van a la escuela y de educación. Una de las principales iniciativas del equipo de gobierno fue la puesta en marcha de la convocatoria de ayudas a la escolaridad en este curso 2015-2016, destinándose 400.000 euros, incluyendo libros de texto. Se han retomado el trabajo con las AMPAs y la FAPA, se ha retomado y reformulado el trabajo con el Consejo Escolar Municipal, que se ha vuelto a convocar. Se ha retomado la presencia del Ayuntamiento en el Servicio de Escolarización de la Comunidad de Madrid. Se ha realizado la convocatoria de apoyos a proyectos en los centros, abriéndolo a la educación en valores. Se ha apoyado a la comunidad educativa, apoyando sus reivindicaciones, especialmente en algunas como, por ejemplo, en los ratios de alumnos TGD en aulas, así como en aumento de recursos destinados a este alumnado, la apertura de nuevas aulas de educación infantil y primaria.
se ha propuesto a la Consejería de Educación un convenio de mejora de la red actual educativa y de ampliación de la misma a los nuevos barrios. La prórroga de, hemos prorrogado los contratos de las escuelas infantiles Rosa Caramelo y Las Flores. Hay que recordar aquí que el anterior equipo de gobierno convocó un nuevo concurso para adjudicar esas dos escuelas infantiles a proyectos basados exclusivamente en el interés económico para el ayuntamiento. Y nosotros, que no estábamos de acuerdo con ese tipo de criterios, hemos anulado ese tipo de esas dos adjudicaciones con el fin de poner en valor también los proyectos educativos, porque en educación no solo importa el dinero, importa fundamentalmente el proyecto educativo. Y este ayuntamiento está muy contento con el proyecto educativo que desarrollan las escuelas infantiles Rosa Caramelo y Las Flores. Hemos colaborado también y elaborado proyectos arquitectónicos para la reforma integral de tres colegios del municipio. Hemos puesto otra vez en marcha la fiesta de jubilación del profesorado, porque creo que es de justicia darle las gracias a todos aquellos profesores y profesoras, maestros y maestras que durante décadas han estado trabajando para mejorar la educación, ya no solo de nuestros hijos, sino de muchos de nosotros. Colaboramos en formación sobre acoso escolar, coordinamos mucho mejor los centros educativos en lo que tiene que ver con policía local, mantenimiento y servicios sociales. Ahora cada centro educativo tiene el teléfono de un mando de la policía local con el que puede contactar y con el que puede hablar ante cualquier tipo de problema en el colegio, ante cualquier problema de absentismo escolar, cualquier problema de acoso escolar. Y para nosotros es importantísimo que haya colaboración entre las administraciones y entre los diferentes funcionarios. Celebramos por primera vez en Leganés el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, con la participación de toda la concejalía y sus familias. Y estamos impulsando el programa intercultural Lengua y Cultura Española. En salud y consumo estamos volviendo a impulsar las políticas transversales de esta ciudad, porque Leganés es una ciudad saludable. Se incorporó a la red de ciudades saludables de España en el año 1988, por lo que se puede decir que tenemos una larga tradición en el trabajo en esta materia. De hecho, yo soy el vicepresidente segundo de la red española de ciudades saludables. Los pilares básicos en los que se asienta nuestra acción de gobierno es la promoción de la salud, la prevención y garantizar la asistencia sanitaria universal, gratuita y de calidad. Y en este sentido, lo decía al principio, hemos estado en varias ocasiones hablando con la Comunidad de Madrid porque queremos mejorar la sanidad en nuestro municipio y hace falta recursos para ello. Se han comprometido con nosotros en construir un centro de salud en Arroyo Culé, en el entorno Solagua, Poza del Agua, pero sin embargo queremos seguir trabajando para que la Comunidad de Madrid construya el necesario centro de salud en el barrio de Arroyo Culebro y para que también abran las urgencias en el centro de salud de la Fortuna. Pero además hace falta mucho más recursos, porque durante estos últimos años el personal del Hospital Severo Ochoa, del Centro de Especialidades de nuestro municipio y de muchos centros de salud de atención primaria han visto menguado sus recursos. Hace falta invertir más en educación, en sanidad, sobre todo en estas dos áreas. Ahora hablamos de sanidad. Los centros de salud del municipio funcionan gracias al personal sanitario, pero hay que decir que el número de cartillas que tiene cada médico se han visto aumentadas y que los tiempos de espera, todo lo podemos comprobar, han visto cómo aumentan. Para nosotros es fundamental que en todas y cada una de las actuaciones que realizamos se cuente con el apoyo de y la participación de todos y cada uno de los vecinos. Estoy convencido que en estas reivindicaciones estamos todos juntos. Todos y cada uno de los vecinos saben que una sanidad eficiente, una sanidad de calidad, es imprescindible para lograr el bienestar y el desarrollo de una sociedad como la nuestra. A nivel local hemos llevado a cabo acciones importantes que tienen por objetivo acercar problemáticas a la ciudadanía de Leganés. El día de la esclerosis, el día de la hipertensión pulmonar, el día del cáncer, el día de la diabetes, entre otros. Y cabe destacar, en el marco de estas actuaciones, el acompañamiento que hicimos a un niño del municipio, a Sidney, un vecino de Leganés que tiene una enfermedad denominada síndrome de Duchenne, al que la comunidad no le quería dar la medicación necesaria para paliar los efectos que tiene esa enfermedad. Tuve que hablar con el consejero de Sanidad
y contarle el problema que tenía este vecino nuestro y presionar desde el ayuntamiento para que le incorporaran alguno de los programas que estaban desarrollando algunos de los hospitales de Madrid para que pudiese recibir esta enfermedad, esta medicación y evitar que su enfermedad se siguiese desarrollando. Y la verdad es que hay que agradecerle la sensibilidad a la Comunidad de Madrid en la incorporación de este vecino nuestro en los programas piloto que se están desarrollando, como decía, en algunos de los hospitales de la región. También hemos hecho muchas más actuaciones, poniendo en valor a las asociaciones de salud en nuestra ciudad, acercándoles a los diferentes barrios de Leganés, a través de la Semana de la Salud, porque lo que queríamos también es que las actividades que hacemos desde el Ayuntamiento salgan del centro de Leganés, que no solo se desarrollen en la Plaza España, en la Fuente Honda, en la Plaza Mayor. En este caso hemos optado por salir a un barrio como es Arroyo Culebro y hacer esas actividades en la Plaza Central de Arroyo Culebro, para acercar a los vecinos las actividades que realizan todas y cada una de las asociaciones de nuestro municipio. Hemos mejorado también el protocolo de actuación conjunta en inspecciones sanitarias, coordinándolo con las delegaciones de industria, festejos, policía local, el departamento jurídico y todos los que tienen que intervenir cada vez que hay algún tipo de problema de índole sanitario en nuestros establecimientos, mejorando la inspección y poniendo al día todas y cada una de las reclamaciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Aquí quiero hacer una referencia al desgraciado cierre de las clínicas Faniden, se vieron afectados decenas, cientos de vecinos de Leganés, y en la que el Ayuntamiento estuvo al frente de las reclamaciones desde el primer momento. Los vecinos no quieren peleas entre administraciones, lo que quieren es que todas las administraciones juntas colaboren para buscar la forma de intentar paliar los problemas de los afectados. Y en ese caso, aunque yo es cierto que pasaron unos cuantos días, buscamos un espacio de acuerdo entre la Comunidad de Madrid y nosotros para buscar la mejor solución para cada uno de los afectados. En algunos casos, vía devolución de dinero de los seguros de los contratos de préstamo que habían firmado, o buscándoles salidas sanitarias a través de clínicas, como por ejemplo la de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Paso a hablarles de cultura, donde la programación cultural en este primer año de legislatura ha recibido una aceptación muy positiva entre los vecinos de Leganés, hasta el punto de que no hay entradas en la mayoría de los espectáculos que hemos programado en los diferentes teatros de nuestra ciudad. Estamos programando espectáculos de primer nivel artístico con otros de procedencia amateur y vecinal, combinando espacios entre unos y otros. En esta programación cultural hemos facilitado y aumentado la participación para que entre todos haya una oferta mucho más variada para todos y para todas, y llegando a todos los segmentos de población. Yo aquí pondría el acento en el inicio de programación para personas con algún tipo de discapacidad. Por primera vez en la historia, en un teatro municipal, hemos ofrecido una obra de teatro en la que se han puesto en marcha dispositivos para que vecinos nuestros con algún tipo de discapacidad auditiva o visual puedan seguir las obras de teatro. Y algunos de nuestros vecinos han asistido por primera vez en su vida a una obra de teatro para poder disfrutar de ella. Además de esta programación cultural trimestral, hemos puesto en marcha algunas innovaciones que afectan a nuestros vecinos. Hemos potenciado el programa de Plaza Activa, que es el festival de calle de Leganés, que consiste en actuaciones artísticas que se desarrollan durante el mes de mayo en muchas de las plazas de nuestra ciudad. La Luna de Legalio de este año están teniendo un éxito notable, hasta el punto de que bastantes espectáculos pondrán el cartel de no hay entradas. El programa de Navidad en la calle produjo una grandísima sensación en nuestros barrios, donde nuestros vecinos pudieron disfrutar de recitales de villancicos y por tanto vamos a seguir impulsando ese tipo de actividades. Nuestra escuela de música ha ofrecido más conciertos que nunca en nuestras plazas y avenidas, recibidos siempre con numerosa presencia de nuestros vecinos y vecinas. Queremos destacar también que se ha puesto en marcha la posibilidad de utilizar nuestras bibliotecas todos los fines de semana del año, evitando que nuestros estudiantes y vecinos tengan que ir a otros municipios de nuestro entorno para poder estudiar. Las salas de exposiciones son continuamente demandadas y utilizadas, y hemos aumentado el número de exposiciones que se programan. Hemos recuperado también otros dos escenarios,
como son el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid y la Cubierta de Leganés, que vuelve a tener programación. Ambos están contribuyendo de forma decisiva en la calidad de nuestra programación cultural. A este espacio querría yo añadir un tercero, que es el auditorio, el centro el salón de actos del Hospital Severo Ochoa. El Hospital Severo Ochoa, después de la insistencia del Ayuntamiento, ha llegado también a la conclusión de que tiene que dar cabida y apertura de ese salón de actos a los vecinos del barrio y se han comprometido con nosotros también en ceder ese espacio a cualquier asociación que así se lo solicite. Por tanto, estamos hablando de incrementar en cantidad y en calidad toda la programación cultural de esta ciudad. Como así nos pasa en festejos, el gran compromiso del Ayuntamiento en esta materia es fomentar el compromiso y la vinculación de los vecinos con las fiestas patronales. Hemos logrado que las peñas, las hermandades religiosas, las entidades vecinales, las asociaciones de vecinos, las casas regionales y hasta los vecinos particulares participen en la programación de las fiestas. Queremos que las fiestas de nuestra ciudad sean las fiestas cercanas a todos y a cada uno de nuestros vecinos. El interés del bien común, que no es otro que el disfrute y la diversión y compartir la alegría con todos y cada uno de nuestros vecinos, tiene que ser un ejemplo para nosotros, sobre todo en la época estival. No queremos que nuestros vecinos se vayan a otros municipios a disfrutar de sus fiestas. Queremos que los vecinos se sientan cerca de las fiestas de su municipio. Por eso también hemos empezado a recuperar algunas fiestas de barrios. Este fin de semana hemos visto cómo había fiestas en Vereda de los Estudiantes, en Los Frailes, en Solagua, en San Juan y en La Fortuna. También en Carrascal y Zazaquemada y Leganés Norte. Queremos que los vecinos se sientan implicados, comprometidos con sus barrios y que se sienta y que sientan también que en su barrio también hay fiestas. Seguimos impulsando la Navidad en la calle, como decía, las cabalgatas de Reyes, de carnavales y todo lo que tiene que ver con el disfrute de los vecinos. Leganés es deporte, lo digo siempre, es un orgullo para esta ciudad, las decenas de miles de deportistas que hay en nuestra ciudad todos los días de la semana y sobre todo los fines de semana. La actividad física es fundamental para mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía. Es un índice de calidad de vida de una ciudad. Apostamos por el deporte base, ya que sin este nunca habríamos conseguido lo que hoy tenemos a día de hoy. Leganés sea una ciudad en la que tiene varios equipos en división de honor y no solo en deportes de masas como es el fútbol, sino en otros espacios en los que hay atletas y deportistas de élite que llevan el nombre de la ciudad de Leganés por toda España y por toda Europa. Y en algunos casos por todo el mundo. El resultado de hoy es fruto de las acciones que, como decía al principio de mi intervención, hicieron anteriores gobiernos socialistas y de Izquierda Unida. Ahora tenemos no solo que recoger esos frutos, sino que seguir apostando por esas políticas que hoy se están demostrando muy positivas. El deporte no solo genera actividad, mejora la salud y bienestar a la ciudadanía, genera una serie de valores que son imprescindibles para que nuestra ciudad, nuestra sociedad, se siga desarrollando. Leganés no sería la que es hoy si no hubiésemos impulsado en el pasado el deporte base y los clubes deportivos. Nuestros objetivos es la remodelación de las instalaciones deportivas. Somos conscientes de que muchas de ellas necesitan una amplia reforma, que llevan décadas de uso intensivo todos los días del año y que, por tanto, requieren de nuevas inversiones para mejorar estas instalaciones. Otro de nuestros objetivos es el impulso del deporte de base como instrumento de igualdad e integración. El apoyo a clubes y tejido asociativo deportivo de la ciudad, en el que se ha aumentado el 50% la convocatoria de subvenciones, donde hemos revisado convenios y donde hemos potenciado el consejo sectorial. Apostando especialmente por el deporte femenino, porque si Leganés es deporte, sobre todo Leganés es deporte femenino. Tenemos un nuevo apartado en la web, Mujer y Deporte. Hay nuevos criterios de género en la valoración de las subvenciones y discriminamos positivamente los espacios y los eventos, porque hay que recordar que la mitad de los deportistas y de los y las deportistas son mujeres, la mitad. Por tanto, debemos dedicarle la atención que necesita el deporte femenino. Hemos realizado 155 eventos entre junio de 2015 y junio de 2016.
Por hacer una referencia a los eventos de mayor relevancia, podríamos señalar la Copa de la Reina de Voleibol en febrero de 2016, el Campeonato de España de Taekwondo, también en febrero, el cuarto Open Internacional Sito Ryu en abril de 2016 y el Campeonato de España de Clubes de Karate en mayo y la 36ª Carrera Popular y el Día del Deporte de Leganés en junio, en el que además vimos a más de 30 clubes deportivos trabajando juntos para que todos fuésemos conscientes de la gran cantidad de clubes y de voluntarios que hay en todas nuestras en nuestra ciudad. Además, hemos organizado eventos para personas con discapacidad, para las personas más especiales de nuestro municipio, con concentraciones de preparación del Campeonato de España en silla de ruedas, para las selecciones masculina y femenina, el encuentro de natación FEMADI en noviembre de 2015, la gincana para la discapacidad, el Open de Voli Playa de la Federación Madrileña de Deportes en junio de este año y la recuperada Copa de Municipios del Sur que se realizó entre los municipios de Leganés, Fuenlabrada, Móstoles y Getafe. Queremos también destacar los programas que algunos de ellos se usan intensivamente, como el programa de Mayores en Forma, que tiene 3.000 usuarios, o los de formación deportiva, en los que participan muchísimos directivos de nuestra ciudad. En conclusión, podemos decir que Leganés es deporte, que los ciudadanos de Leganés valoran mucho el esfuerzo que hace el ayuntamiento impulsando las políticas deportivas y además lo hacen valorando muy positivamente las situaciones. Cuando se le pregunta a través de encuestas de satisfacción a los vecinos y vecinas de Leganés cómo valoran estos servicios, ofrecen una puntuación de media de 8,41 sobre 10. Y es el mejor resultado de la serie histórica, el mejor. Por tanto, hay que decir que aquí se hacen las cosas bien, igual que en áreas anteriores. También seguimos trabajando en igualdad, trabajando para que haya más diversidad, trabajando para lograr una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Este año, por primera vez, hemos conmemorado el día 28 de junio, ayer, Leganés Diverso, un apoyo a la diversidad en nuestra ciudad. Y se ha podido ver en todas las rotondas los colores que así lo simbolizan, en los volardos de muchas de nuestras calles, en muchas de las farolas, con banderas en muchos de los edificios municipales. Queremos que Leganés sea diverso y que todos los vecinos se encuentren bien en nuestra ciudad, independientemente de su orientación sexual. Seguimos trabajando, apoyando a la infancia, renovando convenios con entidades como Save the Children o como otras muchas que trabajan en la ciudad de forma magnífica para lograr que nuestros vecinos sientan que el Ayuntamiento apoya a la infancia. Apoyamos a nuestros niños, especialmente a los niños más pequeños, a través del área infancia, ofreciendo múltiples actividades que se potencian desde el área de infancia y desde el Consejo de la Infancia y de la Adolescencia. Hay muchos servicios que funcionan especialmente bien y que a mí me gustaría poner en valor, porque son servicios diferentes a los que se realizan en otros municipios. Son servicios que han sido copiados en muchos municipios de España porque han sido fruto y objeto de proyectos de buenas prácticas. Han sido copiados, como decía. Muchos de ellos son los servicios de orientación que se realizan, los programas de seguimiento y apoyo al alumnado en riesgo de absentismo, los talleres de cine que se realizan con niños y niñas, los seguimientos del convenio que tenemos con el Real Madrid de fútbol y baloncesto, en el que participan niños con algún tipo de dificultad socioeconómica, y otros muchos más que se realizan en la ciudad. Como juventud, donde trabajamos intensamente con nuestros jóvenes, poniendo en marcha nuevos espacios de skate park y de street workout. La verdad que es una maravilla ver cómo nuestros jóvenes practican deporte en estos nuevos espacios, en estos nuevos deportes, que nos sintonizan también con nuestros jóvenes. Es una maravilla ir al Parque de la Chopera y ver cómo hay decenas de chicos y de chicas practicando este tipo de deportes todos y cada uno de los días del año. Porque seguimos conectados con los jóvenes en nuestra ciudad.
dinamizando los espacios juveniles, apoyando los campamentos, los viajes multiaventura, los grupos de senderismo, la creación juvenil, viendo como los espacios del ayuntamiento, como por ejemplo, y de la ciudad, como en el auditorio de la Universidad Carlos III, son espacios donde se programa música, música cercana, música que les gusta a los jóvenes. Yo estuve en uno de esos conciertos en el que había más de 1.000 personas pagando 18 euros para disfrutar de un concierto, de conciertos que en la ciudad de Madrid se programan a más de 40 euros. Sería injusto hablar solo de jóvenes si no hablamos de nuestros mayores. Nuestros mayores son los que han dado su vida para que hoy tengamos los más jóvenes los servicios que hoy tenemos, los servicios sanitarios y los servicios educativos. Por tanto, los mayores van a ser el objeto de, la, de las mayores inversiones del municipio. Vamos a construir un centro de mayores en el Carrascal. Vamos a ampliar el centro de mayores de Zazaquemada y también vamos a remodelar el centro de mayores de la zona centro, porque lo que queremos es que nuestros mayores tengan la calidad de vida que se merecen. Perdón, señora. Hemos recuperado la fiesta de Navidad. Hemos recuperado también algunas actuaciones que se realizaban en muchos barrios, porque como decía, para nosotros los mayores son muy importantes. Y también hemos aumentado el programa de vacaciones para ellos. En total hay 100 plazas nuevas que van a poder disfrutar nuestros vecinos. Inmigración. Que Leganés es una ciudad diversa, una ciudad abierta, en la que participan miles de personas nacidas en otras partes del mundo. Para ello, queremos seguir trabajando en torno a tres bases. Perdón, señor alcalde. Ruego al público asistente que asista en silencio. La presidencia está teniendo la suficiente paciencia como para que manifiesten su disconformidad respecto de lo que ustedes manifiestan, pero los ruego que al menos mantengan silencio y dejan continuar al alcalde. Pero la paciencia se acaba cuando se... Como decía, el nuevo Consejo Sectorial de Inmigración está trabajando en base a tres grupos de trabajo: el Encuentro Ciudadano, el Observatorio y la Islamofobia. Queremos seguir trabajando preparando un Encuentro Ciudadano para desarrollar entre los meses de septiembre y diciembre y seguir apoyando a todas las entidades del sector que tan buen trabajo realizan en el municipio. Y queremos seguir trabajando en el ámbito de la cooperación, porque hay que reconocer que vivimos en una isla. Europa es una isla en el mundo. Tenemos que lograr el desarrollo económico y social del resto de los continentes del mundo, intentando que haya menos desigualdades sociales en este planeta. Y para ello tenemos que dedicar recursos. Tenemos que invertir dinero en cooperación al desarrollo. Tenemos que volver a la senda del 0,7, de la recuperación del 0,7 de los ingresos del ayuntamiento para intentar que aquellas personas que peor lo pasen en el mundo sean aquellas en las que intentamos mejorar su vida. Porque mientras nosotros tenemos problemas aquí en Leganés, hay personas muriéndose de hambre en el tercer mundo. Yo creo que eso es lo suficientemente importante como para que aumentemos los presupuestos en materia de cooperación al desarrollo. Seguro que hay personas insolidarias que no están de acuerdo con este tipo de cosas, que prefieren que ese 0,7% que deberíamos dedicar a la cooperación vaya destinadas a otras cosas. Pero el objetivo de este equipo de gobierno es potenciar la igualdad y la lucha contra las desigualdades. Y para eso, en esa lucha contra las desigualdades, un eje principal es la cooperación al desarrollo. En España, en Leganés, hay privilegiados. Hay gente que tiene unos recursos inmensos y otros que tienen pocos recursos. Y lo que vamos a intentar es reducir ese espacio, siguiendo trabajando con los municipios con los que colaboramos abiertamente y activamente, como Macará, Targuís o Conchalí, en los que estamos desarrollando programas y con los que seguimos trabajando. Vamos a seguir manteniendo programas de cooperación con el pueblo saharaui y con muchos de los municipios con los que estamos hermanados y con los que tenemos relaciones estables. Pero también nos tenemos que preocupar por el futuro, el desarrollo urbanístico de la ciudad. Queremos una ciudad también en donde haya posibilidades de un crecimiento razonable, pactado y negociado. Queremos que el parque tecnológico Legatec se amplíe. Queremos más empresas en Leganés, queremos más empleo en Leganés, queremos empresas tecnológicas que generen empleo estable y de calidad. Y lo que queremos es, y para ello
ya hemos solucionado todos los problemas urbanísticos para que se pueda construir la rotonda y vamos a intentar aprobar el proyecto de expropiación lo antes posible para que podamos iniciar los trabajos de urbanización de la segunda fase. También hemos puesto en marcha el polígono, lo que le faltaba al polígono industrial IA5 Prado Vera para poder dar por terminado el polígono industrial, recepcionarlo y poder seguir avanzando en el asentamiento de este proyecto, de este polígono industrial, que seguramente es uno de los que más empleo genera en el municipio. Vamos a seguir trabajando en ascensores e intentar tramitar y autorizar el mayor número posible de autorizaciones administrativas para que aquellas edificaciones de más de 50 años tengan el ascensor que le hace falta para que nuestros vecinos no tengan ningún tipo de barrera arquitectónica para acceder a sus casas. Vamos a volver a subvencionar este tipo de programas, este tipo de proyectos que tan buen resultado tuvieron en años pasados y que en los últimos años han parado. Y también queremos seguir trabajando para intentar paliar el ruido en nuestras ciudades, iniciando las actuaciones administrativas tendente a desarrollar el mapa de ruido en nuestra ciudad para intentar que la vida de nuestros ciudadanos sea más cómoda. Mejorando también la movilidad sostenible, mejorando el recorrido de los transportes públicos y los autobuses en nuestra ciudad, mejorando e impulsando el uso de la bicicleta en nuestra ciudad y abriendo otro tipo de espacios a tráfico rodado como la calle Minería. Mejoramos cada día los parques y jardines de nuestra ciudad con la siembra de nuevos árboles, como por ejemplo el del bosque que se ha sembrado en todo el barrio de Solagua, en el que se han sembrado 1.000 árboles. Y para nosotros es muy importante todo lo que tiene que ver con la sensibilización medioambiental. Todos somos conscientes que muchos vecinos se quejan de las cacas de los perros o de los problemas de mantenimiento o de los problemas que hay en la ciudad en los que no se recicla convenientemente. Vamos a incrementar todo lo que es la política de educación y sensibilización ambiental para lograr que nuestra ciudad sea más sostenible a largo plazo y podamos tener un entorno que sea... que podamos dejar como herencia a nuestros vecinos y a nuestros hijos. Seguimos trabajando también para mejorar la recogida de residuos y la limpieza de nuestra ciudad. Mejoramos también el mantenimiento de la ciudad. Hemos visto cómo en los últimos meses se han puesto en marcha decenas de fuentes que antes no funcionaban o poniendo en marcha algunas actividades, como por ejemplo la sustitución luminaria de luminaria de vapor de sodio de alta presión por luces de LED. Queremos una ciudad más segura, trabajando en colaboración de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía, señor Llorente, porque apostamos por un modelo de policía de carácter proactivo. Señor Llorente, un segundo. Por segunda vez les llamo al orden. De verdad que esta presidencia está teniendo la suficiente paciencia para dejarle manifestar su reivindicación, pero por favor, de la misma manera que nosotros les estamos respetando a ustedes, respétenos ustedes a nosotros y dejen continuar y terminar al señor alcalde. Gracias. Decía que el gobierno apuesta por un modelo de policía de carácter proactiva, una policía orientada a los ciudadanos, una policía más cercana. Tenemos un grupo de funcionarios que hacen una labor excelente todos y cada uno de los días del año, pero queremos reorientar algunas de sus actividades, algunas de sus actuaciones, logrando que el área de convivencia vecinal sea un área importante dentro de la actuación de la policía local. Ya que hemos puesto en marcha el plan de actuación del entorno escolar, el grupo de intervención social, el plan de mayores seguros, el grupo de proximidad vecinal y la regularización de la situación de terrazas y veladores de Leganés. Y en lo referente a violencia de género, hemos puesto en marcha el protocolo de actuación para la asignación de las órdenes de violencia de las mujeres víctimas o en riesgo de violencia de género. Y hemos potenciado la sección del servicio de atención a la familia. En seguridad vial se han adquirido 8 motos que están en servicio y que yo creo que están dando un resultado excelente, y se ha iniciado el proceso de adquisición de 7-9 coches de policía, 3 de ellos con mampara. Lo mismo podríamos decir en el servicio de extinción de incendios
donde contamos con una serie de funcionarios que realizan una serie de trabajos de los cuales nos podemos sentir orgullosos, en los que continuamos renovando la flota de vehículos, intentando actualizar también todo lo que son los procedimientos y adquiriendo nuevos elementos que garantizan la seguridad en los vecinos, aumentando la participación en simulacros y en encuentros con la universidad, centros comerciales y empresas de nuestros municipios. También se ha aumentado el número de voluntarios en Protección Civil. Decía que para nosotros el voluntariado es algo que nos hace sentirnos orgullosos. En este caso, la agrupación de voluntarios de Protección Civil no lo es menos. Ellos están en todos y cada uno de los eventos deportivos o de las grandes actuaciones de nuestro municipio. Y quiero desde aquí también dar las gracias por su trabajo diario y diciendo también que nos comprometemos a dotarles de mayores medios. Hace unos días se organizó el primer encuentro de agrupaciones de Protección Civil, en donde se puso de manifiesto la gran calidad y la gran y el gran servicio que realizan los voluntarios de Protección Civil y con los que queremos seguir colaborando. En el área de recursos humanos y régimen interior, tenemos que decir que se ha retomado lo que son los contactos con las secciones sindicales en el mes de julio de 2015, que se encontraban en punto muerto. Hemos puesto en marcha el Comité de Seguridad Laboral, la Comisión de Igualdad, la Comisión de Formación, la Comisión de Valoración y hemos solucionado algunos problemas retributivos que se venían arrastrando desde el pasado, pagando la nómina de diciembre del 2012, aquella paga extra que el Gobierno Central decidió no abonar a los funcionarios y pagando todas las horas extras y aquellas elementos que estaban pendientes de pagos. Hemos reanudado los procesos selectivos pendientes, hemos realizado un borrador de la plantilla que se ha sometido a la aprobación de los sindicatos y hemos puesto en marcha una nueva RPT que se va a negociar con los sindicatos. Nuestro objetivo es racionalizar y modernizar la administración local, poniendo en marcha todas aquellas medidas necesarias para ajustar las necesidades de los ciudadanos y la actual plantilla. Y nos comprometemos a crear todas aquellas plazas que los presupuestos municipales y la legislación nacional y la tasa de reposición nos permitan, como así estamos haciendo. Ya hemos contratado los primeros interinos en el municipio y a partir de ahí vamos a seguir trabajando en esa línea de trabajo que son las que así hemos puesto de manifiesto a los ciudadanos. Quería terminar también haciendo una referencia a todos los órganos colegiados del municipio y empresas públicas, como son la Empresa Municipal del Suelo, la Empresa Pública Leganés Gestión de Medios, la Fundación Juan Muñoz, los consorcios urbanísticos Legatec, Leganés Norte y La Fortuna. Todos ellos son órganos colegiados en los que el Gobierno tiene una participación menor, porque ahí también están representados todas las fuerzas políticas y donde hace falta una puesta en común y un acuerdo para sacar adelante determinadas actuaciones. Las empresas públicas durante este año han tenido poca actividad nueva, porque nos hemos puesto de acuerdo en el desarrollo de nuevos programas. Tan solo hemos sido capaces de sacar adelante en Ensule la remodelación de 4 campos de fútbol de césped artificial gracias al apoyo del Partido Popular en este caso, porque sin voto no ha sido posible reformar los campos de fútbol. De igual manera sometimos a votación el pintar 10 colegios públicos del municipio, no conseguimos ningún tipo de apoyo y por tanto no se pudieron pintar. De igual manera los consorcios urbanísticos del municipio, en donde somos minoría, en todos ellos el peso, la mayoría la ostenta la Comunidad de Madrid, intentamos ponernos de acuerdo los grupos municipales que ahí estamos representados, que somos Partido Socialista, Leganemos, Unión por Leganés y ULEG, o sea, perdón, Unión por Leganés y Partido Popular. En algunos casos somos capaces de llegar a una posición común, que sería lo idóneo a todos a los consejos de administración de los consejos urbanísticos. En otros casos no es posible, cada partido político tiene una posición diferente y, por tanto, pues no existe esa posición en común. Bueno, termino y quiero terminar, como empezaba diciendo al principio, que es un año
un año en el que hemos impulsado las políticas de transparencia, la participación ciudadana. Se ha abierto el ayuntamiento a los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Se ha impulsado el diálogo. Otra cosa es que no hayamos llegado a acuerdos. Estamos impulsando aquellas medidas que tienen que ver con la creación de empleo y con aquellos servicios que benefician a las personas. Para nosotros son imprescindibles las políticas sociales, la educación y el deporte. Leganés es deporte y Leganés es educación pública. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, tal y como se acordó en la Junta de Portavoces, se suspende la sesión hasta las 5 de esta tarde. Va a estar entre 15 y 20, no va a llegar a 20. Venga, vale. A lo mejor no hago otro, pero por si acaso. Yo creo que es un poquito más. Sí. Oye, ¿cuándo hay que presentar la propuesta de la selección? Yo creo que con dos minutos. ¿Cuánto hora tú quieres? Sí, cuarto hora. Cuarto hora que tenga 20. Yo sí, como esta tarde. Sí, mira, lo está comentando, es que es una tarjeta de saque de crédito, ¿verdad? No uso tarjetas de crédito, solo de débito. No, ninguna, de crédito ninguna. Porque lo estuve revisando, lo estoy hablando con un amigo que trabaja en banca y claro, no me ha ido. ¿Pasa que sabes qué pasa? A ver, algunas cosas.